Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están, estimadas suscriptoras del canal de Compa Random? Les agradecemos que estén con nosotros en otro videito en más para el contenido del canal de Compa Random. Venimos a hacer actualización de este excelente proveedor que está aquí en Isasaga 38, que está en el piso 8, en el local 807, en la Colonia Centro. Y el teléfono de atención es el 56 11 88 8803. Y bueno, ellos son Loves, tienen todo este tema de mercancía super chida del anime, que son figuritas a mayoreo y precios de menudeo, por supuesto. Y el día de hoy está con nosotros para guiarnos. Ah, porque quiero decirles, estimadas suscriptoras, que ya cambiaron, se pasaron. No sé si se alcanza a ver, allá afuera estaba el otro local y ahora se pasaron para acá. Y bueno, quedó más, creo que quedó más chido porque quedó más la luz, se ve súper mejor toda la mercancía. Y hoy está con nosotros Axel. Axel, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Axel nos va a estar acompañando, va a estar con nosotros, nos va a dar un tour de la merca y nos va a dar los precios, y pues por eso venimos a ver qué tenemos para el día de hoy. Amigo, pues vamos a darle a ver qué vemos, ¿no? Me parece bien. Pues miren, vamos a caminar aquí por el pasillito central. Comentaba con Axel que pues vamos a estar viendo algunas de las figuritas que tienen acá de este lado. Miren, aquí tienen inclusive de Dragon Ball. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo andan estas figuritas, eh? Estas, pues, por ejemplo, ¿qué dice acá? Mande. Mira, fíjate, principalmente esta sí se llega a vender muy bien. Los detalles están perfectamente, pues, bien hechos. Digamos que son prácticamente parecidas. Entonces, son diferentes tipos de lo que viene siendo la vestimenta, los detalles de la cara, lo que viene siendo los detalles del pantalón. Y más que nada, lo que viene siendo el precio principalmente es muy atractivo para la gente y se llega a vender muy excelente. Ahí está el precio, como dice Axel. Está en 90, ¿verdad, amigo? 90 mayor, exactamente. A partir de 3 piezas, por supuesto, si los tres o las personas que están viendo el canal, pues quieren adquirirlo, también hacen envíos a mayoreo, digo, a foráneos, ¿verdad? Exactamente, tenemos lo que es el número de atención también, puedes mandar un mensaje y ese mensaje te contesta en la brevedad, y principalmente pues podemos hacer lo que son los envíos foráneos, o también puedes venir por la mercancía a recogerla directamente hasta acá para que no, principalmente no puedas gastar lo que viene siendo en el envío. Súper bien, ahí está, miren el tema del Dragon Ball allí, el Goku súper tonificado, se ve súper bien, como él decía, la musculatura, todo el tema del el colorido del personaje, hasta inclusive no sé si ustedes se percatan aquí en la cuestión de la boca, pues viene súper bien detalladito. Vamos a seguir viendo algunas más figuritas. Esto es de Inuyasha, ¿no? Me así parece. Es. Exactamente, tenemos las dos versiones, tanto como viene siendo lo que es el pelo negro, pelo blanco también. Lo tenemos muy bien detallados también. Este también es uno de los modelos que más se llega a vender. Igualmente lo que manejamos es el mayoreo también en esa pieza. En general lo que viene siendo la tienda la manejamos así. Y el mayoreo es en general, no manejamos lo que es el mayoreo de la misma pieza, sino puede ser tres diferentes cosas de lo que te agrade más. Correcto, vean, ahí está el tema de este de Inuyasha. Pues aquí lo tienen a un precio súper súper bien. Precio de por pieza en 135 y mayoreo en 120. Muy bien, vamos a seguir observando de este lado. Aquí tienen algunas otras figuras de Vegeta, ¿no? Así es, ese me acaba de llegar apenas hace una semana, dos semanas aproximadamente. Viene muy bien detallado, esta versión es una de las que más se llega a vender. También manejamos mayor sobre esta misma pieza. Incluso viene con lo que viene siendo su base para que evitemos el tipo de problema que se esté cayendo a cada rato. También oye, sí, o sea, esta es como la basecita, digamos, que mencionabas, ¿no, Axel? Exactamente. Como un cuadrito, por así decirlo. Está súper bien. Me latió que está un poco más tipo caricaturesco. No está tan, o sea, el color está padrísimo. Vean, ahí está el tema de la armadura. Súper bien. ¿Cuánto está este, estimado Axel? Este lo tenemos en 200 de mayoreo y 220 la pieza. Perfecto, pues ahí están los temas. Miren, aquí hay otros personajes. Ya usted, ya Axel sabrá algunos personajes. Yo la verdad es que hay unos que ya no le llego para más. Pero bueno, vean, este está muy bonito. Este es como de Spy Family, ¿no? Ajá, Spy for Family. Este principalmente es uno también de los que más se llega a vender también. Teníamos anteriormente uno, pero se nos terminó lamentablemente muy rápido. Pero también este viene muy bien detallado. Viene con lo que viene siendo su base y su base también se llega a mover. Oh, está genial el tema del unicornio ahí como tipo Rainbow. Está muy bonito ahí los colores pastelones que están manejando en el personaje. Miren, lo tienen en 370 de mayoreo y 390. Exactamente. El menudeo muy bien. Y de este lado, ¿qué es? ¿One Piece? Así es, este viene siendo Boro, si no mal recuerdo. Zoro, perdón. Y te va en 360 la pieza, no te preocupes. Siempre haciendo mis disturbios, Axel, discúlpame. No te preocupes. Este, pues, principalmente viene siendo lo que es la figura tal cual. Viene un poco pequeña, también tenemos figuras grandes y este también llega a venderse perfectamente bien. Y más que nada, ahorita por lo que viene siendo el tema de lo que es el rating de One Piece, se vende muy, muy, muy bien.
Está grande ese anime, ¿verdad? Son muchas temporadas, igual como el de Naruto, y se va dando un llegue, ¿no? Con prácticamente Naruto. Son más de 1000 capítulos. No manches, está cañón. Miren, aquí tenemos otro, que ese sí tampoco lo conozco. ¿Tú sabrás más, Axel? Este realmente tampoco, no conozco muy casi bien de no, dónde ¿verdad? Viene este, pero principalmente, te soy sincero, este también se vende muy bien. Sí, está padrísimo. Bueno, es como un pez y como también de demonio, no sé, es como un personaje ahí mítico. El precio, pues ahí está súper bien. Exactamente, 120 mayor. Incluso hay un dado caso de que te animes, viene siendo lo que es la caja grande, lo que viene siendo una cantidad mayor. Uh-huh. Incluso te podemos bajar más el precio. Perfectísimo, pues ahí está, miren, todo el tema de las figuras de anime, como siempre es bueno venir a visitar a ellos. Ellos son de los grandes distribuidores que pueden resurtir a otros revendedores, y la pieza aquí te va a mejorar mucho el precio, el tema del mayoreo, y que está en Izasaga. Miren, aquí está el buen Vegeta. Sí, es Vegeto, ¿ah? Ajá, así es. Este también lo tenemos en diferentes versiones, lo tenemos en Super Saiyajin, lo tenemos en Blue y en Normal, y también vienen siendo diferentes precios, cada uno viene de diferentes detalles también. Fíjese, el precio está 200 de mayoreo, 180 el que es el normal, ¿verdad? Por así decirlo. Exactamente. Este trae como una especie como de estela, ¿no? Que así yo es, creo que es lo que viene siendo su aura prácticamente ya cuando se convierte en Blue. Perfectísimo. Vamos a seguir viendo a ver qué tenemos por acá. Esta es una muñequita de las de One Piece. Este personaje siempre sale así como medio eritico, ¿no? Como que siento sí, que es como... Principalmente, yo creo que viene siendo como, ¿cómo podría llamarlo? Como el amarre, por así decirlo, de One Piece. Claro, porque vean, está súper sexy la muñequita, no es por nada, no lo vamos a tomar ahí más que hasta así. Y el tema, 90 pesitos, el menudo, ¿verdad? Así 80 es. Mayoreo. Seguimos por este lado. ¿Qué más tenemos, amigo? ¿Este quién es? De One Piece, ¿no? Este viene siendo... sí, de One Piece viene siendo el protagonista. Miren este precio. ¿Cuánto quedó este? Este principalmente te quedan 150 la pieza de mayoreo, 165 la pieza como tal. Está muy padre, la verdad es que no le pega nada a las Bandai, o sea, sí dan un cerrón, pero obviamente, bueno, Bandai sí ya es otro tema, ¿verdad? Sí, estamos Bandai hablando ya, de unas cositas sí, más. Bandai ya maneja lo que es una excelente calidad, pero como tal nosotros nos podemos llegar a acercar un poco. Y por acá están los emblemáticos de las motosierras, ¿no? Que andan de moda ahorita, así ¿no? Así es, principalmente lo que es el rating que tiene principalmente Chainsaw Man. También tiene muchísimo rating ahorita, mucha demanda y se nos está acabando muy rápido. Y pues, más que nada la llegamos a tener nosotros. Y esta pieza te viene saliendo en 95 mayores. No, cualquiera de las tres, ¿no? Cualquiera de las tres, exacto. Oye, este serie, por ejemplo, que está ahorita muy de moda, ¿habrá posibilidad de verla en alguna plataforma, alguna aplicación? Sí hay diferentes opciones de poderlas ver, como tal no podría mencionarte alguna en especial. Podría ser por ejemplo lo que viene siendo Anime Flip. Ajá. Flip creo que se pronuncia. Sí. Y principalmente pues ahí la puedes encontrar, no solamente esa sino como tal otros tipos de series que te agrade también. Correcto, vamos a seguir dando una vuelta. Ahí está, eso es lo que me late cuando vas platicando ahí con el vendedor. O sea, sabe los temas, sabe perfectamente los precios y eso es súper garantía para ustedes, mis queridas suscriptoras que están viendo de aquel lado, que no pueden ver más allá. Vean, ahí está otro personaje, este es de One Piece, ¿o qué es? Así es, también viene siendo de lo que vienes de One Piece. Gracias. Este viene siendo un poquito más económico, te salen 110 de mayoreo y también viene muy bien detallado. La capa como tal, si quieres, la puedes tomar y puedes ver lo que la capa no es como tal plastificada, viene siendo como tipo de silicón, por así llamarlo. Sí, es cierto, es silicón. Y se le quita, ¿verdad? Se le quita la capa. Exactamente, se puede quitar. Es desmontable. Muy bien, seguimos más con One Piece. Vean, aquí ya está con otro personaje, el principal. Los quiero tocar, pero siento que se van a caer. Y es que es natural, porque luego estas piezas se ensamblan y pues ellos los ponen nada más de manera que se observen. Por eso mismo, pues ahí está la cuestión de no tocar y uno anda ahí siempre tocando. ¿Este en cuánto quedó, amigo? Este principalmente te sale en 270, es una de las figuras que más también se llega a vender. Uh-huh. Es una de las piezas que también pues nos la llegan a pedir mucho, tanto lo que viene siendo clientes que vienen a comprar aquí por cantidades grandes. Uh-huh. Y también clientes que vienen foráneos, por ejemplo, Veracruz, Chiapas, Monterrey, etcétera, etcétera. Viene bastante de banda a comprar, ¿verdad? Exactamente. Afortunadamente es una de las tiendas que más se llega a conocer del edificio como tal. Somos los únicos que vendemos como tal de figuras de excelente calidad. De excelente calidad, me consta, muy bien. Pues vamos a seguir observando. Ahí tienes otras series de emblemáticas de personajes de One Piece, ¿verdad? Así es. Este también viene siendo Zoro, en diferente versión también. Y con sus emblemáticas prácticamente, sus espadas. Sus espadas. Que este tema es, si los que no han visto, sé que habla del tema de los piratas, ¿no? Exactamente. Ahí está el tema de los Pues principalmente Zoro. Lo que es el punto es
él quiere ser lo que viene siendo el rey de los piratas. Este muchacho de acá. Bien, voy a tratar de verlas, no se los garantizo, pero bueno, es que es importante estar empapado un poco de la serie. Miren, ahí está el precio. ¿Cuánto quedó, amigo? ¿Cualquiera de las tres? 105 mayoreo, cualquiera de las tres. Ahí está, 105 de mayoreo. Vamos a seguir observando, a ver de este lado. Este también es el de los personajes principales. Así es. Es el mismo, de hecho, es, ¿no? Prácticamente el mismo, en diferentes versiones. Luffy tiene diferentes transformaciones, lo que es en el transcurso de la serie. Y este viene siendo una de ellas. Con razón ahí el puño rojo, ¿verdad? Exactamente. ¿Este en cuánto quedó? Este te queda en 135 mayoreo, ya te quedó. Perfecto. Y luego seguimos viendo. Aquí es el mismo que decíamos que todavía no sabemos bien de qué onda es, pero vienen diferentes como colores, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Diferentes transformaciones, por así llamarlas, y cada una tiene diferente propósito y cada una tiene diferente precio. Perfecto. ¿Alguno de los precios que nos quieras dar, H? Más como demandante, por así llamarlo, sería 115 mayores. 115 mayores, perfecto. Y luego de este lado tenemos otro personaje. ¿Quién será este? ¿Tú te lo sabes? Sí, me parece que sale en One Piece. Sí, exactamente, sale en One Piece. Así es. Ese también es uno de, pues, como te comenté anteriormente, como con la chica sexy que aparece allá, es uno de los modelos también que es como el amar, por así llamarlo, de One Piece. De One Piece, lo llamativo para los chicos que les encanta ver este tipo de series. ¿Y el precio en cuánto quedó, amigo? Este te queda en 105 mayoreo. 105 mayoreo, muy bien. Pues ahí están todos los temas, vamos a seguir observando este lado. Adelante. Ah, mira, aquí tienes una versión como de trío, ¿no? De tres personajes montados en una base. ¿Eso es en cuánto están, eh? Este te queda en 190 mayoreo. Viene muy bien detallado, tanto lo que viene siendo las flamas, lo que viene siendo los personajes. Y principalmente su base, que su base es muy llamativo, por así llamarlo, y el espectador se le hace muy atractivo. Está muy bonito. Ahí el tema, como dices, la base, pues están como montados en las monedas, ¿no? En el tesoro. Está sublime, vean, también tiene una especie como de flamitas, por así decirlo, como de auras, quizás. Y el precio, pues, es inigualable. ¿Está en cuánto? 190 mayores. 190 mayores. Vamos, ¿de este lado? Sí, nos vamos así para ir. Ah, miren, ya llegamos a una de las que me gustan. Creo que es de las más clásicas, más vistas, porque es más comercial. Creo que es este Demon Slayer, ¿no? Exactamente, Demon Slayer, también lo he conocido por lo que viene siendo Kimetsu no Yaiba. Es una de las series que más rating está teniendo ahorita, muchísimo más. Incluso me podría atrever a decir que tiene más rating lo que viene siendo de Chainsaw Man. Es una está ganando. Sí, exactamente. Y ahorita tiene mucha demanda estos personajes. ¿Sabes qué siento? Que nos tienen algo atorados ahí en el tema de la temporada que va a salir, ¿no? O sea, como que ya es para que hubiera salido. Sí. Y seguimos ahí atorados para la gente que común y corriente que no sabemos de las páginas web donde puedes observarla online, full. Bueno, pues el tema de Netflix, que es donde estaba saliendo, pues así ya atorada ahí en el tema 2, en la temporada 2, y pues la gente, pues, vio. Hay unos que sí vieron la película, amigo, ¿estás de acuerdo? Otros pues simplemente se quedan ahí esperando la expectativa, a ver qué onda, ¿no? Exactamente, la película ahorita también fue muy demandada, incluso fue la número 1 en taquilla. Y principalmente ahorita ya está en espera lo que viene siendo el tercer arco. El tercer, Oye, ¿y qué te pareció ese tema de que... de que eliminaron unas escenas ahí en el balneario? Bueno, es como un... pues están unas aguas termales, me parece. Exactamente, el pilar, ¿no? El pilar del amor. Sí, fíjate que en el que viene siendo el manga, sí sale tal cual, muy explícito, pero pues... Sí, sí salió tal cual. No la he ido a ver. Digo, para los que estamos aquí viendo el video apenas y no lo han visto, pues le estamos exponiendo un poquito, digamos, poquito nada más. Pero sí sale tal cual lo que viene siendo como el manga, pero no tanto por lo que viene siendo el tema del cine, menores de edad, etcétera, etcétera, pues sí. Digo, es un poco el erotismo, ¿no? Lo dejan así como que el endulzante para... Exactamente. Exactamente. Pues bueno, vamos a continuar, ya estamos platicando aquí Axel y yo, pero es que la verdad vale la pena que estés empapen un poquito. No hay tema de edad cuando algo te gusta, ábrete a todas las opciones, porque está padre, hay cosas que de verdad son nuevas y son divertidas. Aquí el tema de este, Inosuke, ¿no? Inosuke, ¿me parece? Exactamente. Es uno de los personajes como más, por así llamarlos... ¿Emblemáticos? Emblemáticos, por así llamarlo, principalmente lo que viene siendo su identidad, su máscara... casi no muestra su cara y pues es uno de los que también se queda a saber un poquito más de él. ¿Ese en cuánto lo tienes? Este lo tenemos en 60 mayoreo. 60 mayoreo, perfecto. Y luego seguimos con la bonita Nezuko, que la tiene en una versión también igual como medio más manga, ¿no? Por así decirlo. Así es, también tenemos lo que es como tal una versión como tipo manga. Tenemos aquí también, lo tenemos exhibido en la parte de acá arriba para que también puedan observar. Ah, sí, cierto. Estoy acá viendo la cajita. No me había notado que es la misma. Ahí está, para que ustedes se den un agasajo.
vean todo cómo viene la muñequita. Muy bien, ¿eh? El tema también del personaje. Sí, cada una viene lo que viene siendo diferente, este, como diseño, por así decirlo. Uh-huh. Si te das cuenta, tiene una diferente cara, una diferentes expresiones, pero cada una de ellas ya viene siendo a gusto del espectador, al comprador, y ya es a decisión propia cuál es la que le gusta y puede llevarse. Perfecto. ¿En cuánto quedó, amigo? ¿Alguna de las dos? Bueno, más bien los dos precios de estas muñequitas. Mira, esta te queda lo que viene siendo a 65 mayoreo. Ajá, 65 mayoreo. Y esta de aquí te queda en 110 mayoreo. 110 mayoreo. Ahí está, suscriptores. Vamos a seguir viendo. Miren de este lado Dragon Ball. Le dieron a mi personaje favorito de Dragon Ball, como no, del Trunks. Es Trunks del futuro, ¿no? Exactamente. Trunks del futuro y lo que es su emblemática espada. Viene muy bien hecha y la tenemos a un... precio muy espectacular en 240. Sí. En perdón, 240. Ah, perfecto, está muy bien, está súper bien esto. De verdad está un poquito más grande que las que vimos de este lado. ¿Ya vieron? Está un poquito, ligeramente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Axel? Ligeramente sí está un poquito más grande y más que nada lo que importa al comprador es el detalle de lo que viene siendo las expresiones de la cara. Uh-huh. Y lo que viene siendo también la ropa y pues su emblemática espada también. Exactamente, vean, ahí está, como dice el buen Axel, el tema ahí de la ropa y el detalle de la cara está padrísimo. A mí me latió un buen que la cara, pues obviamente sí toman los rasgos faciales, ¿no? Súper bien aquí las figuritas. Bueno, de este lado tienes aquí ya las versiones como en Saiyajin y la versión clásica, ¿no? Así es, tanto como la versión Saiyajin y la clásica las tenemos al mismo precio. Cualquiera uh-huh. de lo que viene siendo tu agrado también te la podemos ofrecer. Perfecto, por supuesto, muy bien, pues vamos a seguir. El precio, amigo, antes de que nos vayamos... Esta te queda en 130 mayoreo. 130 mayoreo. Cualquiera de las dos. De cualquiera de las dos. Y esta de acá... Y esta tenemos te queda en 240 mayoreo. 240, mande. Ok, perfecto. ¿Y qué onda con este Gohan? Así es un Gohan, exactamente. Y esta te queda en 100 pesos de mayoreo, principalmente... pues sí hay como que a veces fallos en lo que vienen siendo las ediciones de los muñecos, pero fíjate que esa es una de también se llega a vender, no muy bien, pero sí se vende exactamente pues como esperábamos nosotros. Digamos que es como una cuestión ahí como que le quisieron hacer la hincapié de Laura, ¿no? Como esto, exactamente. Así decirlo. Así es. Y por eso se ve así el acabado. No se ve mal, la verdad, pero no estamos acostumbrados a verlo así como medio chocolatón. Exactamente. Porque así o no, parece como... que lo embarraron de chocolate aquí a mi buen Gohan, pero pues bueno, hay opciones, ¿no? Exactamente, ya es como te comenté anteriormente, ya es a gusto de lo que viene siendo el espectador y si hay gente que se lo llega a llevar. Y lo tienen en las versiones Saiyajin o la versión clásica, ¿no? Así es, cualquiera de las dos. Perfecto, ok, seguimos con este lado, este es otro de One Piece, supongo. Así es, también viene siendo lo que es de One Piece y esta viene con lo que es su base y pues sus flamas también. Esta te queda en 115 de mayoreo y viene muy bien detallada también. Perfecto, muy bien, vamos a seguir viendo. A ver, otro de los personajes de One Piece, por supuesto. Exactamente, este personaje también es la cual se le llegan a llevar muchísimo y más que nada porque es una también de las, por así llamarlo, como principales. Vamos a decirle las icons. Exactamente, las icónicas de las icónicas de One Piece. Las chicas sexys de One Piece. ¿Y esta en cuánto quedó, mi estimado? Esta te queda en 135 mayoreo. 135 mayoreo, perfecto. Pues miren, de agasajo que estamos viendo acá el video. No olviden darnos una suscripción, su rico like, por supuesto. Escríbanos, sus comentarios son bien recibidos. Y estamos siempre tratando de retroalimentar todo lo que ustedes nos digan. Y también contestar todo lo que ustedes nos dejan en la caja de cada video. Y y por supuesto, algo les quería comentar ahorita que estaba con Axel. Seguimos grabando, seguimos con la intención de llevarte lo mejor contenido de productos de todo Isasaga y de la CDMX. Bueno, vamos a seguir. Y luego tenemos al Trunks, ¿no, amigo? Así es. Ese Trunks viene siendo un poquito más grande que el anterior. Uh-huh. Y principalmente tenemos en las versiones normal y en la Saiyajin. Cualquiera de las dos, igual las tenemos al mismo precio. ¿En cuánto te quedan? ¿En cuánto quedan estas, amigo? Esta te queda en 190 mayora. Ah, qué bellecitas, ¿eh? Ahí está. Me gustó más a mí esta, la verdad. No sé, ¿a ti cuál te pareció más chida, Axel? Mira, fíjate que a mí me gusta, en lo personal viene siendo la de Saiyajin. Sí, ¿ah? Se ve súper nice. Creo que este color de chaqueta no me gustó tanto, la verdad. Soy honesto, te soy honesto. Fíjate que sí vienen diferentes colores, eso como por ejemplo el Gohan chocolatoso y eso, pero fíjate que es como te comenté, ya es algo. Es el gusto del espectador. Exactamente. Muy bien. Y luego aquí tienes algunas que son. Estos son... Esos son bellitos. Bellitos, perfecto. Vean, están los tamaños.
están algo grandes, la verdad, ¿no? Son bastante grandes y fíjate que esta es una de las mercancías que más se nos llega a vender principalmente. ¿Por qué? Porque es un tamaño bastante, pues, grande, por así llamarlo. Incluso lo puedes comparar lo que viene siendo con la caja del... ¿Del Gohan? Del Trunks. Y principalmente, pues, sí es un poco más grande de lo que viene siendo la caja y la tenemos a un precio súper llamativo que viene siendo 130 mayoró, cualquiera de las 130, tres versiones. 130, está perfecto el precio por el tamaño de la figura, ¿no crees? Exactamente. Y esto es bueno, estas figuras te ayudan cuando las colocas, pues llaman un buen la atención. Por sí, lo mismo que están grandes, ¿no? Exactamente, por ejemplo, lo que viene siendo las personas de compra y reventa, pues ya ellos exhiben sus propias mercancías y ya es al gusto de lo que viene siendo el vendedor. Incluso si eres, por ejemplo, coleccionista, te gusta comprar figuras, etcétera, etcétera. A mí en la persona, por ejemplo, a mí me gusta coleccionar y este tipo de figuras se ven bastante bien lo que viene siendo en tu stand o en tu sala de estar o en tu... En donde tú quieras la puedes poner y créeme. Ya me lo imagino, Axel, ahí con las temas de las LED, ¿no? Que están padrísimas en el contornito, tu zona gamer, tu zona de confort quizás. Y se van a ver muy chulitas, pues, vale. Exactamente, y se ve muy bien, se ve muy bien. Fíjate que cualquier tipo de figura, tanto lo que viene siendo Gohan, Goku, Trunks, todo en general las series que tú llegues a ver aquí, en cualquier stand, se va a ver perfectamente. Se van a ver perfectas. Pues vamos a seguir dándole. Aquí vamos de este lado. ¿Y este qué onda? ¿Qué, aquí qué tenemos? Pues fíjate que es un Goku tradicional de lo que viene siendo la serie. Y este también lo tenemos a un precio bastante accesible, que es el 90 mayores. Es un poco parecido a lo que viene siendo el principio del video. Ajá, que es al que vimos. Ah, exactamente. Esta es otra versión. Y este te sale en 90 mayores. Perfecto. Vamos a seguir. Acá tenemos algunas otras piezas. Estos son de los que habíamos visto del diablillo que anda allá. Exactamente. Este viene siendo parte de ellos también y este te sale en 75 mayores. Un poco más pequeño, pero fíjate que los detalles de lo que viene siendo la figura vienen siendo muy bien hechos. Y los tiene en diferentes colores, ¿verdad? Así es, tanto como lo que viene siendo blanco y el rojo. Perfecto, pues vamos a seguir observando. Aquí más temas de One Piece. Exactamente, más de las, como las llamaste tú, ¿no? Icónicas. Las icónicas. De la serie de One Piece. Esta también es una de las llamativas también. Y se llegan a vender muy, muy, muy bien. Está muy bien las figuritas. ¿El precio, amigo, que tengas de estos dos? Mira, cualquiera de estas dos te salen 110. 110, perfecto. Vamos a seguir observando de este lado. Y bueno, esta también es de One Piece, ¿o qué onda? Exactamente, esta también pertenece a lo que viene siendo One Piece. Fíjate que One Piece tiene mucho, ¿cómo podría así llamar? Como imaginación para crear sus personajes. Y esa es una de ellas, también es una de mis favoritas. A mí la verdad, hasta ahorita, al momento, creo que ella es la que... No, me gusta más la otra chica que estaba sentada, se me hace mucho más sexy. Bueno, esta también tiene lo suyo, todas tienen su encanto. Pero bueno, ahí está. ¿El precio de esta, amigo? ¿Cuánto quedó? Esta te queda en 120 mayores. 120. Aquí tenemos una mini escalita de... ¿Cómo se llama? ¿Puffy? Ajá, así es. Esta misma es un poco más pequeña, pero el detalle es un poco más... más diamantito. Ok. Y esta te queda en 200 de mayores. 200 de mayores. Así es. Y luego seguimos con la clásica y legendaria Sailor Moon, ¿no? Exactamente. Sailor Moon es una de las series que también son muy clásicas. Son muy... demandantes, principalmente ya por gente lo que viene siendo grande, incluso también para nuestra generación, que es una de las series que también marcaron a varias de nuestra familia. Super noventera la monita, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo sigue pegando? Genial, Sailor Moon. Hasta la fecha sí, es una de las series que más se llega a pegar también. Ok, ¿precio, amigo, de esta? Esta te queda bastante accesible, te quedan 185. 185, aquí tenemos otra escala de Sailor Moon, también está padrísima, trae ahí las alas. Se ve súper genial esta muñequita. ¿En cuánto quedó, Esta, mira, fíjate, te queda en 115 de mayoreo, cualquiera de las dos, tanto como la que tiene alas y esta que tiene listones en la parte de atrás. Esta es como la clasicona, digamos, ¿no? Exactamente. Vean qué bellezas. Ahí están las figuritas. Esta quedó, ¿en cuánto, perdón? Ah, ya lo tiré. Esta igual en 115. En 115. Ok, bueno, ya se lo pondrán ellos con más calma porque seguro voy a hacer una atrocidad allá. Ah, mira, aquí tienen el tema de los pilares, ¿no? Exactamente, todos los pilares los llegamos a manejar nosotros, tanto como lo que viene siendo el arco anterior, el primer arco, y tanto como lo que viene siendo el próximo arco, también los manejamos generar los pilares. ¿Cómo? O sea, ¿van a haber otros pilares? ¿Otras generaciones de pilares? Oh, ok. Próximas viene siendo, por ejemplo, como tal, hasta ahorita que tenemos entendido, viene siendo la generación, lo que viene siendo de Tanjiro. Ah, ellos van a como que heredar, digamos, el puestecito, ¿no? Miren, ahí está el tema de Tomioka.
este no me acuerdo el nombre, ¿tú lo sabes? No recuerdo muy bien. Es el de la víbora, bueno, es como también, este es el más fuerte de todos, que es el de la roca. El, ajá. No es cierto. No, el de la roca es el otro, ese es el pilar del viento. Del viento, y el del sonido, ¿no? Este es de acá. Muy bien, así el rey es. De los festivales, así le llaman. ¿En cuánto quedan alguna de estas emblemáticas figuritas? Mira, fíjate que es una de las figuras que más se llega a vender, te voy a decir, porque muy bien, vienen muy bien hechas y el precio es muy, muy, muy accesible. Te quedan 50 mayor o cualquiera. No manches, está súper bien, 50 pesitos para meter. Ah, tú les vienes ganando hasta casi el doble, Sí, sin fíjate que alguno. Mucha gente que de lo que viene siendo compra y venta se los lleva a lo que es a las expos de anime. Por ejemplo, lo que viene siendo cosplays y todo eso se las lleva a la gente. Y pues tú lo puedes dar al precio de lo que viene siendo a tu gusto. Sí, sí, el souvenir ahí para cuando vayas a la convención quizás. O también en el puestito o también en tu localito. Perfecto, muy bien. Y luego ya seguimos con... Ay, mira, ya tenía rato que no lo veíamos, Naruto. Exactamente, eso es una versión de Naruto muy, pues... muy vieja, lo que viene siendo ya las primeras series de Naruto, que es el Naruto pequeño. Y ese te queda en 200 de mayoreo, queda muy 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 bien detallado, tanto lo que viene siendo su Rasengan, lo que es su bandeta y en general, que viene muy muy bien hecho. Perfecto, pues vamos a seguir en el rol acá, de este lado nada más voy a girar la espalda. Tenemos aquí a Tanjiro en la versión con su estela de fuego, ¿no? De su espada, ¿no? La exactamente, raza. Lo que viene siendo la respiración del fuego, este te queda muy, muy bien accesible, te queda en 50 de mayoreo también. ¿50 de mayoreo? Miento, no es cierto, 125 mayoreo. 125 mayoreo, de todo modo sigue estando muy bien el precio, la verdad es que no está manchado, se me hace un precio idóneo para que tú lo metas en tu stock de mercancía de todo esto de Demon Slayer. Miren, está aquí también Rengoku. Así sí, es. Sí, ¿verdad? Rengoku también es uno de los personajes que también marcó bastante bien en la serie, tanto lo que viene siendo la película y pues su muerte de él mismo. Mucha gente no quería que se muriera, ¿no? Fíjate que es uno de los pilares que yo pensé que iba a ser el más fuerte. Pintaba para más, ¿no? Así es. Como que ahí el tema, no sé qué se les ocurrió, se les vino de venir así, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo. Cuando estaba, muchos niños tenían mucha expectativa de este personaje, pues el tema del fuego, ¿no? Verlo poderoso. Sí, principalmente Tanjiro es se enfocaba mucho en este pilar, principalmente lo que viene siendo por la danza de fuego. Y pues es uno de los que tenía, de los que tiene más respeto para lo que viene siendo este pilar de fuego. Perfecto. Y luego tenemos ahora sí al pilar de la piedra. Exactamente. Miren, trae aquí tú su trae su, ¿cómo se llama? Su rosario, ¿no? Exactamente, su rosario, su collar, como gusten llamarlo también. Este te queda lo que es el 95 de mayoreo. 95, quisiera metérselo porque lo lleva en las manos. 95 de mayoreo, también el Rengoku, ¿verdad? Así es. Perfecto, y luego ya seguimos con mi personaje favorito, este Zenitsu, que es, así es. Pilar del trueno, ¿no? Zenitsu, pues es uno de los personajes también que, pues, cuando menos esperas que puedes esperar algo de él, pues literal te sale con una cosa muy bárbara. Sí, sí, es genial. Salvo una sola pose, que es la que está haciendo en estos momentos, y pues ahí con esa tiene para acabar con su enemigo, exactamente. ¿No? Exactamente. Muy bien, y luego seguimos con el Goku, este que está aquí, está también muy bonito. Es muy emblemático también lo que viene siendo la figura, principalmente. Es principalmente las figuras que también se llega a vender muy bien, principalmente por lo que es el precio, que sale en 90 mayores. 90, está súper bien, suscriptoras y suscriptores del canal de Compra Random. Ya les voy a decir randoms para no estar diciendo suscriptores. Suscriptores, les vamos a mencionar como randoms a todos los que nos estén viendo. Y por supuesto vamos a seguir observando. Miren, este, ¿quién es? Este de aquí es Vegeta. Así es, viene siendo Vegeta. ¿Por qué trae una M? Creo que se vuelve malo, ¿verdad? Exactamente, viene siendo lo que es una marca como tal que pues identifica lo que es en la serie, si no mal recuerdo, en algún tipo de arco, por así llamarlo. Ajá. Y ahí cambia, ¿no? Totalmente su postura. ¿En cuánto así está, es. Ese te quedas en 120 mayoreo. 120 mayoreo. Y bueno, pues aquí seguimos con algunos de los personajes de los que estábamos hablando, que es un personaje que no conocemos ahorita, pero pues ya seguramente en el rato se va a salir. Que así los van trayendo, ¿va? De así es. ¿Este en cuánto quedó, Este principalmente te queda en 150 mayoreo. 150, vean cómo se me va el tiempo rápido. Ya casi 28 minutos, ahí vamos, 10 minutos más, pero vamos a continuar subiendo más mercancía. Miren, este es el Spider-Man, el Iron, ¿no, amigo? Así es, lo que viene siendo Spider-Man es una de las pues películas principalmente que rompieron taquilla lo que viene siendo en el cine, principalmente por la película de Endgame. Sí, y viene con su prácticamente su traje que sale en esa película. Cuando se muere el famosísimo Stark, ¿no? Así es, y pues es uno de los trajes que le hereda a...
a Tom Holland. ¿Cuánto está, amigo, eh? Este te queda en 250, mayor. 250, perfecto. Y luego seguimos, ¿qué onda con este Goku? ¿Es Goku? Uh-huh. Así es, mira, fíjate, principalmente este personaje, no he dado principalmente con él, pero mucha gente que viene aquí, y bueno, ya conoce muy bien lo que viene siendo la saga. Y la saga de Dragon Ball dice que es un como un fan... Fat Mode, por así llamarlo. Ajá. Y es una de las, pues por así llamarlo, como una edición de fanart. Ajá. Digamos que es como una versión libre que alguien la costumió y la subió así como figura, la hizo figura, ¿no? Así es. Para los que están escuchando aquí a mi amigo Axel, es fanart, es una cuestión libre, independiente, que sale ahí como de repente, ¿no? Funko saca sus ediciones, ajá, libres. Y pues ahí costumean a su antojo. Muy bien. Así es. ¿Esta queda en cuánto, amigo? Esta te queda en 330 mayoreo. 330 mayoreo, muy bien. Y luego ya de este lado tenemos a Gohan. Sí, ¿verdad? Así es, viene siendo Gohan en una transformación. No reconozco muy bien qué transformación es, pero es una de las que también marcó bastante bien en su crecimiento de Gohan. Creo que esta capita es la que le da Piccolo, ¿no? Porque Piccolo es su, ajá, maestro, ¿no? Exactamente. Por eso usan igual. Así es. Y esta principalmente te queda en 530 mayoreo. 530 de mayoreo, perfecto. Miren, ustedes, nada más para dar un review aquí rápido, vean todo lo que ustedes pueden encontrar de exhibición. Ahí les dejo algunas de las, todavía más de las figuras que pueden ustedes estar observando. Todo lo que se maneja también, inclusive en este apartado, que ya después en algún otro review estaré viendo. Vendré con Axel y pues checaremos esta onda. Pero bueno, ahorita nos pasamos aquí principalmente por estos pasillos que están reaperturando, que están acomodando toda esta merca, para que ustedes conozcan lo que se está ofreciendo ya nuevo, ¿verdad? Que tenían ahí guardadito de bodega, ¿no? Exactamente. Principalmente sí mercancía que teníamos, pues que no se podía exhibir en la anterior local. Sí, por el espacio, ¿verdad, amigo? Exactamente, el espacio sí era muy reducido y ahorita que tenemos ya bastante espacio, pues podemos tomar en cuenta lo que viene siendo esa mercancía, pues exhibirla en lo que es al público. Perfecto, pues bueno, ahí a quién tenemos, al papá y al hijo, ¿no? Así es, lo que viene siendo Goku y Gohan es una de las figuras también que se llega a vender bastante bien, principalmente lo que es el tema de lo que es el nombre, pues viene aquí lo que es su emblemático. Ah, trae el logotipo de Dragon Ball. Así es. Perfecto. ¿Esta en cuánto queda, amigo? Esta te queda en 340 mayoreo. 340 mayoreo. Y luego ya tenemos unas versiones más grandes todavía de Goku, ¿no? Así es. Estas versiones de Goku, tanto lo que viene siendo Saiyajin, normal, y también lo que es el tema de la detalles de la figura, están bastante muy bien hechos. Está muy chévere, la verdad. Ahí vean la cara, está súper enfurecido. Aquí lo vemos más serio. Trae el tema de la ropa rasgada, me late eso. Se ve súper bien ahí el relieve, las sombras que le hicieron al atuendo. Y también lo tienen aquí quitándose la ropa, miren, ahí está. Así es, esa es una de las versiones que también se llega a vender muy bien. Y fíjate que no te miento, esta es una de las figuras que tardaron bastante en llegar y es una de las figuras que más nos preguntan en vender. Perfecto, ¿en cuánto quedan, amigo? Esta te queda en 260 mayoreo. Excelente. Bueno, pues aquí seguimos con el tema de Piccolo y de Goku. Y pues tienes aquí al maestro de Gohan, ¿no? Así es, lo que viene siendo Piccolo también lo tenemos ahí. Lamentablemente no lo tenemos exhibido, pero pues es una de las figuras también que son muy emblemáticas en la saga. ¿En cuánto queda este Piccolo? Esta, amigo, te queda en 530 mayoreo. 530, perfecto. Y luego seguimos más de este lado viendo One Piece. Sí, ¿verdad? Así es, este principalmente, como te había comentado en el tema de la versión anterior del otra figura de Dragon Ball, esta también es como un tipo fanmade, como un modo libre, por así, ajá, llamarlo. Es como una combinación entre Gohan y Luffy, ellos razón, dos mismos. Esta te queda en 280 mayor. Como ves, bueno, ustedes observaron, trae la nube voladora, ¿verdad? Así es, la nube voladora está montada encima y prácticamente como tal el aspecto y todo, el cabello en general y todo viene siendo de Dragon Ball y pues lo único que hace el cambio como tal de la figura es el gesto de la cara que es de Luffy. Perfecto, muy bien. Y luego de este lado tenemos... ¿Este quién es, que está aquí encerrado? Este, fíjate que es una de las series también muy emblemáticas que se hace llamar Jujutsu no Kaisen. Ajá. Es uno de los personajes también que pues llegan a preguntar bastante bien. Esta te sale en 450 mayores. 450, ahí está. Pues si no se alcanzaba a notar un poco la figura. Y luego de este lado el Dragon Ball, bueno, el Goku, pero con la versión la mata larga, ¿no? Así es, y principalmente lo que viene siendo con el dragón. Esta el dragón te queda en 850, está muy, muy, muy bien detallada. Vean, ahí está, para que ustedes no se queden con un poquito de curiosidad al ver cómo viene la presentación. Y tenemos a Luffy, ¿no?
Así en estas es. Últimas versiones. Principalmente lo que viene siendo Luffy en general, tanto como la figura grande y chica, es una de las versiones también que se dan bastante bien a vender. Y pues obviamente ya los conocedores ya vienen y saben lo que buscan y lo compran. Se lo llevan. Exactamente. Pues ahí está. Pues ya vamos a casi terminar la grabación. Espero que les esté gustando el contenido. Ya próximamente vamos a estar subiendo más videos de ellos. La verdad es que está súper padre. Es un mundo lo que tienen aquí de exhibido de figuras. Ustedes pueden echar un ojo ya cuando venga personalmente. Igual a lo mejor ahorita me llevo algunas tomas para que ustedes las conozcan ya de preámbulo en el video. Pero pues bueno, pues ya para cerrar con broche de oro aquí a mi amigo Axel. Y el tema de estas figuras tan bonitas que tienes acá de este lado grandototas, danos algunos precios, amigo. Fíjate, esta principalmente cualquiera de estas tres tiene el mismo precio de mayoreo, es 550. Está muy bien detallada, bien con una medida aproximada en 30 centímetros o un poquito más. Sí, 30 centímetros, sí, un poquito más, ¿verdad? Uh-huh. Yo digo como 35 más o menos, 35, ya exagerando 40 más aproximadamente. Aquí el tema de que está el Goku ya está súper... Ahora sí que ya le pasaron tres carros a la vez, ya está súper golpeado, pero bueno, esto es lo que hacía súper padre ahí el tema de Goku, en la serie te hacía volar, ¿no? De repente caer y luego ya salía y vencía a todos. Y luego acá de este lado tienes aquí al pilar de Shinobu Kocho, ¿no? Del insecto. Así es, el pilar de la mariposa, el pilar del insecto, varios lo llaman como diferentes maneras, pero es una de las figuras también que se van a vender muy bien. Algo que hicieron muy parecido fue a lo de Sailor Moon, ¿no? Ponerla así como que... Con la luna. Con la lunita. Lo que viene siendo la base. Sí, fíjate que es una versión bastante, pues, interesante. Incluso no sé muy bien si existe como tal original, por así llamarlo, de esta versión. Pero si no, fíjate que es una versión muy original, por sí, así viene llamarlo. muy original. Tiene muchas maripositas. Estaba notando que también la pues ahora sí que la katana es súper igual a la que usa ella. Viene muy bien todo el detalle de la carita. No se me vaya a caer ahí la katanita. Y bueno, ¿esta en cuánto queda, amigo? Esta te queda en 850 de mayoreo. 850 de mayoreo, perfecto. Pues ahí está. Gracias, Alex. Y pues bueno, ahí los dejo con este panorama. Ustedes pueden dar perfectamente con el proveedor. Ellos son Loves. Y el teléfono de atención a clientes es el 56-11-88-8803. Ubicados aquí en José María Isasaga, en el piso 8, en el local 807, en Colonia Centro. Cualquier cosita, pues ustedes pueden estar ahí mandando un WhatsApp y con todo gusto a alguno de los chicos, en este caso pues puede ser también Axel, que les esté contestando todos sus temas, ¿no? ¿También tienen alguna red social que nos digas, amigo, que podamos mencionar en el video para que la gente pueda visualizar más las imágenes de todos los productos que manejan? Lamentablemente ahorita no tenemos lo que uh-huh. es el servicio de lo que es las redes sociales, uh-huh. Instagram, Facebook, etcétera, no lo contamos como tal, pero en WhatsApp sí, sin ningún problema. Si necesitas alguna fotografía, información, medidas de altura, en general los puedes requerir, sin problemas te los proporcionamos. Ahí está. Pues bueno, estimadas suscriptoras, les agradezco su tiempo, espero que les haya gustado el contenido, con mucho corazón. Les mando un abrazo, unas bendiciones profundas allá a toda la familia, a toda la gente que nos saluda, que nos comenta, que nos apoya con sus comentarios. Y pues que pasen una excelente tarde y una bonita noche, ¿verdad? En su efecto. Y pues muchas gracias. Hasta pronto.